Desde su fundación hace más de 25 años, Toro Equity se ha convertido en una de las principales compañías europeas de su sector, y a ello ha contribuido sin duda su actividad internacional. Toro Equity ha suministrado equipos a más de 70 países. Señor director de la Banca Comercial de Santander, señor presidente del Club Exportadores e Inversores, señoras y señores, muchas gracias por el premio. Nosotros somos una pequeña empresa, no nos esperábamos que nos concediesen este honor. Para nosotros es muy importante, difícil que es para una pequeña empresa conseguir la financiación para llevar a cabo los proyectos que ustedes han visto en el vídeo. En el año 90, cuando comenzamos, teníamos un pequeño local de unos 15 metros cuadrados y teníamos que dedicarnos a un sector muy específico. Nos dedicamos a las aguas residuales industriales y en el agua industrial observamos que había un proceso que era la flotación por aire disuelto, que sería el que se aplicaría en las industrias españolas que no disponen en general de mucho espacio. Y nos centramos en ese proceso de flotación. Así que podemos hacer ese proceso de separación en un poco sitio. Como las aguas muchas veces son corrosivas, a nosotros se nos ocurrió que la idea era hacerlo en un composite colista reforzado con fibra de vidrio. De ahí vino una singularidad. Cuando empezamos a venderlo, la verdad que por eso quizás vendimos más fuera. Dentro no nos creían tanto, pero fuera, cuando enseñábamos el material en nuestros proyectos y nuestras máquinas, tenían más fe quizás en nosotros y empezamos a vender ya de entrada más fuera que dentro de nuestros proyectos. Ya estábamos con una importante internacionalización, probablemente en aquella altura ya vendíamos el 60% fuera de nuestro mercado. Veíamos que necesitábamos desarrollar una cosa nueva y desarrollamos esos depósitos que han visto ustedes, el W-TAN. El W-TAN es ligero, rápido de ensamblar, soporta huracanes, seísmos, visto en el Caribe, en zonas de huracanes y de tornados en Asia, y además casi es eterno de la corrosión, con lo cual para aguas residuales, para procesos de generación de gas y de generación de energía desde los residuos, desde aprovechar cualquier cosa para generar que tenga materia orgánica para generar energía, pues es un producto ideal. Además, se divide en plaquitas, se pone en un contenedor y en un contenedor de transporte marítimo podemos transportar varios millones de litros. Todo esto, como bien dicho el presentador, hacemos un pequeño cuerpo de 150 habitantes y ahí tenemos que seguir creciendo nuestras fábricas en el futuro si los bancos lo siguen apoyando. A mi familia que me soporta y me ayuda y me apoya con grandes ideas, agradecer a mis hijos que ya están conmigo en el negocio.